aquí hay miel. ¿Estos son amigos o no? Hola. Oh. Perdona, tío. Disculpad, no era mi intención, os lo prometo. Pero es que os habéis puesto violentos. Y es que yo no entiendo por qué no me dais un poco de miel y no tengo que cortaros los brazos y la cabeza, tío. Yo, es que algo funciona mal. Además, tienen que cambiar las cosas, tío. Si no es que vamos a acabar con los humanos. Si entre los zombies que nos persiguen y nosotros nos matamos entre nosotros, esto no va bien, tío. Esto no va bien. Vamos a ver. Dice, me comprometí a ayudar a Albert, el bibliotecario, con una tarea de lo más inusual. Tenía que hallar las mejores obras literarias de la humanidad y así poder preservarlas para generaciones venideras. Hay que ir al barco a hablar con Albert. Encuentra al bibliotecario llamado Albert. ¿Estaba en el barco? Sí. Vale, pues vamos. Es una exclamación que sale en el barco. Tenemos el metro del muelle. Al metro y viajamos al muelle. ¿No? Se puede viajar al muelle. De hecho, no hace falta ir a... Hay un viaje, sí. Pero que no vayas al panel, le puedo explicar el viaje rápido. Pero yo... Hay el barco, hay uno en el barco, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Creo que no está activo, ¿eh? Vale. Yo he viajado a uno que está hacia el oeste, cerca. Sí, ese estoy viajando yo. Bueno. Ya. Esto de ir en metro es agradable, ¿eh? Más seguro. Rápido, confortable. Vale. Estoy fuera. ¡Wow! Hay un poco de niebla, ¿no? Sí. Hostia, aguanta. Por la mañana. Venga, al barco. Coño. Apuraros porque va a petar eso. Cuidado el que esté cerca de ese. Sí. Ahí yo estoy casi. Aquí hay que ayudar a los pasos, ¿no? Sí. Ah, tampoco necesitan ayuda. Vale, tengo esta habilidad que no la he visto. ¿Necesitan o no necesitan? ¿Cómo? Creo que no. Le voy a arrancar la cabeza nada más llegar a la... Bueno, pero estos ahora se van a liar ahora de hostias a esos. No podrán con los hombres. Vámonos. Vámonos. Oye, mira, este es un zombie pequeñito, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Está? Sí. Aquí está haciendo el ejecutado. Era una mujer. Ahora es a la mitad. vamos para dentro. Entonces estamos buscando a un tal Albert, ¿no? Sí. ¿Y cómo se activa este metro? Yo creo que también hay que activarlo. Yo aquí puedo viajar rápido, o sea, aquí me deja. ¿A este? No sé si... No me sale el símbolo un metro. ¿Cuál metro? Porque tú dónde ves un metro. Ah, esto. Sí. Pero me deja viajar rápido. Aquí no entra. Ah, ¿verdad? También se puede usar. Pues, a ver. ¿Verdad? Ah, yo he viajado aquí. Mapa oficial del metro de Billeborg. Coleccionable. Aquí abajo. ¿Dónde? Abajo del todo hay una habitación. Y he cogido un mapa. Aquí no habíamos estado. Ah, mira. Mira, sí, ya cómo se mueve. ¿Me da un golpe? Vale, ¿y jefe dónde está? ¿Y Fillo dónde está? Llegando. Sí. A ver, tiene que tener cara de sabio, ¿no? Vamos a buscar. Albert, ¿no? Se llamaba. Preguntando si conocen a Albert. Yo diría que puede estar en la parte de los refugiados de abajo, o sea, no ser militar. Y es Albert, arriba, o sea, que es chico, nada de chicas. Zona médica es arriba y no hay nada. O está aquí en un patio de estos, debe estar un poco solo. Es que recuerdo haber hablado con él. Esta es la que pedía que... Ah, sí, esta nos dio también algo. Sí, esta es aquella que quería que... Perote está cerca de él. Perote está cerca de él. Perote está cerca de él. Lo que pasa es que no sé si es encima tuya o debajo. Arriba, abajo. Aquí no hay nadie. Arriba. Pero es en esa zona donde estabas. A ver. Estoy en la zona donde está el general. Voy abajo yo. A ver si encuentro a alguien por aquí. Yo aprovecharé en vender. ¿Dónde, Juan? Sí, he pasado a esa planta para mirar a ver si... A ver, aquí hay como mecánicos, es como la gente de Juan. Estos son los obreros. Puede ser cualquiera de estos, pero como no veo nada... No nos salvaremos de otra forma. Y además seguro que pone... Espera que hay un compañero. Ya me estoy yendo otro lado. Estoy donde Juan, yo también ahora. No, pero no. Voy a las habitaciones, a ver. Oh, sí, hay muchas habitaciones por aquí. Oh, ya lo tengo. Oye, tú. Sí, tú. Lo tengo. A ver, ir a lo de Juan. Nos vemos a lo de Juan. Joder, el sitio, tío, que laberíntico. Y este hombre, vamos, si no es este, me pego un tiro. Me llamo Albert. Ah, qué casualidad. He oído, tú debes de ser Aiden. Sí. Tu fama te precede. La fama de ser valiente, de atravesar con el mismo arrojo la ciudad en plena noche, como lo harías a la luz del día. ¿Y tú te lo crees? Al principio no. Porque los peregrinos siempre tienen pasados turbios. Bandidos, rebeldes, marginados, pero por lo que cuentan de ti... Seguro que lo que hayas oído no serán más que exageraciones. Bobadas, jovencito. Tengo algo con lo que probablemente no te encuentres a menudo. Fe. Fe en ti. Vamos. Yo tendría cuidado con eso. Está haciendo la pelota. No es momento de ser cuidadoso, jovencito. Creo que tu fuerza, determinación y valor son exactamente lo que necesitas para recuperar preciados tesoros antes de que se pierdan para siempre. Libros. Antes de que la civilización se vea arrastrada inexorablemente al ostracismo intelectual y filosófico. Vale. Vamos, que estás hablando de libros. Esto no va de libros de mercadillo, muchacho. El conocimiento. Me refiero a las obras más grandes que la literatura ha dado desde el comienzo de la existencia del mundo. Las más grandes obras sobre el pensamiento, tratados filosóficos, historias de romance, drama y horror. Todos ellos iluminan y elevan a la humanidad misma. Perder este legado nos reduciría a simples seres primitivos, sin poder expresarnos más allá de gruñidos salvajes o garabatos en las paredes de una cueva. Claro. ¿Cómo puedo ayudar? Colabora conmigo para encontrar y salvar esos tesoros. He estado investigando las colecciones privadas locales. Si estoy en lo cierto, en esta ciudad hay muchos volúmenes de valor incalculable. Pero claro, muchos de esos lugares están ahora infestados por esas horribles criaturas noctámbulas. Y aquí es donde entras tú. Toma esta lista. Cada libro se corresponde con una de las muchas facetas del ser humano. Si fallas... El diamante que es la civilización se resquebrajará y ensuciará como si fuera cristal barato. Recuerda, no solo estamos hechos de carne y hueso, también de mente e ideas. Te estoy confiando la salvación del espíritu mismo de la humanidad. A ver cuál es la lista de libros. Como nos haya dicho que vayamos por un interview, lo mato. A ver, la pregunta de todo esto es... ¿Vale la pena morir por un libro? Quiero decir, es verdad que es la sabiduría, pero quienes morimos somos nosotros. ¿Hay dos? ¿Alguien escribirá sobre eso? En una situación así, los libros que merecen la pena son de agricultura y cosas así. De tecnología, de cómo poner un generador. Cómo... Bueno, están muy cerca, ¿vale? ¿Salvaríais los libros de política? No. Vamos, como sea. A ver, el Club del Libro 1 A ver, los primeros días no. Una vez que ya está la cosa más asegurada. Los libros todos pueden ser conocimiento. Además, tened en cuenta que no hay tele, tablets, ordenadores. Claro, Esta gente, o teatro, música o libros. O sea, los libros tienen que haber millones en todas las casas. Sí, bueno, pero vamos al club del libro, ¿vale? Tenemos que salir fuera e ir al edificio que está enfrente, al 1. Vamos en orden, ¿vale? De hecho, acabamos de venir de ahí porque yo estaba ahí, que es donde estaba esa bajita que decía jefe. A ver, estoy saliendo, ya casi estoy perdido. Voy a encender la linterna y voy a ir por la cuerda. ¿Es más rápido? Pues no lo sé. Estoy en la cama, entonces entiendo yo que no necesita ir de noche. No, no creo. Vale, estoy ahora ya corriendo hacia la calle. La Biblia, fijo. Hombre, la Biblia es... Al final es un libro de filosofía muy importante. Os espero en una puerta, ¿eh? Está todo despejado, bonita mañana. Sí, pues estoy en la otra puerta. No hay muchos bichos. Estoy ya en la boca del metro. Tiro hacia la puerta a la derecha. Veo a alguien ahí. Y tiro recto. De hecho hay una rampita para subir. ¿Era este edificio el de la izquierda? Es este. Sí, es este, a la derecha. Pero mirad, subiendo la rampa, ahí pegado la... Aquí. A la derecha. Aquí. A la derecha, ¿no? En el otro bloque. Sí, aquí tal vez. He visto a alguien... Ahí tengo una habilidad, me la voy a tener que poner. Me están dando... Que vamos, al 1 o al 2 primero. Déjame ponerme esta habilidad para que no me dé... Toque las narices. Si es que me da igual. Vamos a poner esto. Ya está. Vamos al 1, ¿vale? Creo que está delante mío. Sí, está delante mío, pero no sabemos dónde, ¿no? Sí, ¿y el otro? ¿La otra misión? Es el 2. No, la otra es que no tengo claro. Aquí hay un desafío, una carrera, pero no. Yo busco... A ver. Diría que debe haber algún balcón, por ejemplo. Aquí debajo hay balcón. Creo que estoy dentro. Y un poquito, muy bien, poca ayuda. Ahora cuando suba. Ah, vale, tengo aquí a alguien. ¿Estáis los dos aquí? No, negativo, ahora. Ahora voy. Hay una bolsa. Vale, creo, que no estoy convencido que sea aquí. A ver. Hay uno ahí, a la derecha. Este no... Aquí hay unos libros. Vamos, yo le cogería todos los libros que hay encima del... Aquí hay una estantería llena de libros. Y no me deja cogerlos. Es que este tío además quiere un libro en concreto. No quiere libros, quiere un libro concreto. Es que... No sé, es que tiene guasa el tema, ¿eh? Pero molaría saber qué libro es el que quiere que salga. Ya, molaría. La verdad es que sí. Ah, a lo mejor nos lo dice después, cuando... Sí, mira. ¿Qué? Aquí no hay nada, ¿no? ¿Venía aquí? No, no me ayuda. ¡Mirad, que lo tengo! No lo toco. ¿Dónde está? En la entrada. En la estantería. Mirad qué libro es. Pillado. Ya lo he dicho yo. Venga, vamos a por estos americanos. A ver, por la cuerda, ¿vale? Cruzaríamos al otro. Sí, hay que cruzar. Pero vamos, al lado del metro, o sea, que es a la derecha. Ah, podemos utilizar la cuerda solo para darnos un poco de impulso. Pero yo iría ya para allá. Por arriba, por aquí. No, me he caído. Venga, vamos. Estoy yendo por el metro elevado. Pero voy a cruzar ya a la derecha para ir subiendo. Me he matado. Me he matado. ¿Por dónde? No sé, estaba en camino. Estoy al lado del metro. A ver, es que no. Para cuando te encuentre. Hay una flecha me ha caído. Ah, estás a la izquierda. Pero está rodeado, está rodeado. No estoy ahí. Ah, me he muerto. Yeah. Está rodeado. Atrás. Estaba con él, pero tenía 50 encima. Estoy en el edificio del metro, ¿vale? Creo que es aquí. A ver, vamos a comprobar si es en este edificio. Bueno, no, es justo en el de allí. Hay rumores sobre conversaciones secretas entre magos y otros en la calle. Se está ocurriendo algo. Tiene que ser aquí. Pero vamos, quiero decir aquí, literal, aquí abajo. Vale, creo que estoy entrando. Estoy en una... Estoy un poco más abajo. Vale, lo tengo. El libro. Cuentos de Andersen. ¿Lo cojo o espero? Espérate un momento. Solo por verlo. ¿Dónde estás? Es que no sé dónde estás. Te veo. Yo es que... ¿Estás dentro de la casa? Pero no es aquí. Mira, estoy aquí, mira. Vale. ¿Y jefe? Sí. Vale, aquí, ¿por dónde? ¿Abajo o arriba? Abajo. Ah, más en la planta abajo. Entrando y ya, en la habitación a la derecha. Aquí hay un libro en la derecha, aquí apoyado. Que venga jefe, pero para mirarlo, a ver. ¿Dónde lo tienes? O sea, son los... Ay. Claro, los cuentos. Los cuentos de... Cuentos de Andersen. Ah, pues ya lo tenemos. Venga, pues... Vámonos. Joder, aquí hay mucha gente. Vamos, pues, no tienen cuentos nada. De Andersen. Pues hay un montón de cuentos, son cuentos cortos. Muy americano, de hecho, es que creo que alguno tipo patito feo suyo. Venga, vamos. Volvemos por la calle, ¿no? Directamente. Sí, cuidado que va a petar eso. Cabrón. Nuestros ordenadores aquí si no van. Yo os tiraría. ¿Y Fillo? ¿No lo has traído tú también? No, falta yo, pero ya estoy... Sí, ya está. Vale. Aquí tienes tus libros. No son mis libros, querido. Son de todos. Son nuestros libros, los de toda la civilización. Ahora mismo, el mundo respira aliviado gracias a tus esfuerzos. Y ni siquiera sabe por qué. Esta historia, tu historia, se convertirá en la gran epopeya de nuestro tiempo. Y apenas acaba de empezar. ¡Ah, la Biblia! Vaya. O sea, es que es la madre de todos los libros, ¿eh? Pocos libros han influido tanto en el mundo... como la Biblia. Hans Christian Andersen y sus cuentos son historias poderosas sobre la virtud y la resiliencia. Son cuentos para niños, sí, pero su sabiduría es aplicable a cualquiera. Acabas de rescatar el inconsciente colectivo de Occidente. Gracias a ti, el espíritu de la humanidad arde con más fuerza. Vamos a seguir avivándolo. ¿Te parece? Talia, aquella de allí, colabora conmigo. Me ayuda a hallar colecciones por toda la ciudad. Vale. Te indicará ubicaciones mientras que yo catalogo los libros que me traigas. Bueno, tío, para llenar la biblioteca vamos a estar aquí. Es un estante bastante grande, ¿eh? Una librería. Vamos a hablar con ella. Traerle el libro. ¿Os han dado el carnet o no? A mí me han dado el carnet. Club del libro, 2. ¿Pero estás seguir abajo? Yo estoy abajo, ¿eh? No, yo estoy con el librero. Venga. Habla tú con ella, jefe. Piedra, papel, tijera. Hola, Aiden. Soy Talia. Con que eres el peregrino del que me habló Albert, quien nos ayudaría a reconstruir la biblioteca de la humanidad. El mismo. Albert es un hombre maravilloso. Solo espero que otros sepan apreciar lo que intenta lograr. No es que estemos precisamente en el Renacimiento. Muy poca gente lee. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Te gusta leer? Sí. Tu camiseta. Cuando tengo un rato, que no es muy a menudo. Dime, ¿cuál crees que es una mejor guía moral para el comportamiento humano? ¿La Biblia o los cuentos de Hans Christian Andersen? Los cuentos, por supuesto. Vamos. Creo que tengo que mirar qué cuentos es. Creo que está el patito feo. Vamos, no hay ninguna duda. La Biblia es un engaño. Ah, mira, hay una opción ambos. Vamos a coger la opción lógica, porque son guías morales. Depende de quién seas y de lo que necesites para salir adelante, ¿no? Una respuesta muy profunda. Parece que eres más que una cara bonita. Y mira qué cara bonita tienes un rato. Bueno, eres un soplo de aire fresco, Aiden. Tenemos que charlar la próxima vez. Nos ha tirado los tejos. A mí, ¿eh? Me ha dicho a mí. A ti, a ti. No, a ti. Tienes las ubicaciones de más libros. A mí, a mí. Es a ti, ¿no? ¿Le has invitado una copa o qué? No, que va, no toma. Te ha pasado una ubicación, no sé si se ha puesto a leer, tío. Yo creo que le has molado, pero no acabas de... Pero tienes que currarte un poco más. Dile algo más, dile algo más. Pero si me tienes que traer algún regalo. Venga, 2 libros más. Vamos, habrá que conseguir los libros para ver si... Hostia, están más lejos. Venga, vamos a ir a por el 2 primero, que está más cerca. Yo haría al revés. El 1 que está más lejos y volver por el 2. Y ya vas para el barco. También es verdad. Es el 1 está siguiendo todo el canal al fondo, además es un edificio donde hay una casa. Venga, tenemos metro allí cerca. Salimos y... Tenemos metro allí cerca, si quieres. O vamos... No, vamos andando, hombre. Vale, vale. Vamos a ver, tenemos aquí la cuerda, yo voy por la cuerda, no sé si es más rápido. Te he perdido, te he perdido. ¡Uy! ¡No! Hay un graffiti aquí, pero creo que ya cogimos esto, ¿no? Sí. A ver, me cuesta un montón orientarme. Estáis en el otro lado, en un edificio bastante alto, el rojo ese, vale. ¿Donde el hospital? Sí, después. Ya está. Estoy en la base. Aquí como una pasarela. ¡Picho afuera! A ver si puedo... Es este edificio, seguro. Pero bueno, que puede estar en la primera planta. Ah, aquí está uno. En la primera planta... ¿Quién está en la primera planta? Creo que yo. Yo estoy en la primera del edificio. Es un edificio... Mierda. Aquí está el libro, ¿eh? Estás por el otro lado, tío. A ver. Vamos a ver. ¿Por el otro lado? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el libro? Ay, no sé. No lo vi. Está ahí. ¿Dónde está Pilla? Obras completas de... William. A ver, ¿dónde está? Ah, este. No veo, ¿qué pone? Mío, da igual. Venga, vamos. Pues vamos a buscar. Es de William Shakespeare. Y libro tibetano de los muertos. Aquí. Yo me lo leería. Aquí. ¿Dónde está? Me ha dejado cogerlo. ¿Lo has pillado? El de abajo también. ¿Es que hay que coger 2 aquí o qué? ¿O hay que coger más? No lo sé, a ver. Esto me ha dejado muy... Hemos cogido 2 libros aquí. Por revisar. En el otro también consigue libros del apartamento 0 de 2. En el otro también son 2. Vale, o sea, y en este ya hemos conseguido 2, ¿no? Los 2, sí. Vale, pues venga, vámonos al otro. A ver, el otro, según miro de aquí, está al otro lado del puente, pero a la izquierda allí. Sí, por donde vais, vamos. No os habéis complicado mucho la asistencia. Esa hostia, toda hostia. ¿Este edificio qué es? Galería Metropolitana de Arte. Sí. Es un edificio chulo. Hombre, aquí hay un enjaulado. Los pases están cuidando. A ver, aquí hay una zona que está... Es más a la izquierda. A ver si os veo. No sé dónde debe ser. Por aquí tiene que ser, ¿no? Pero un poco más adelante. Ah, no, estoy justo. Ahí veo uno de vosotros. Hay que dejarse caer seguramente por aquí. O... ¡Ah! No, ¿eh? Aquí a la izquierda hay planta. Pero... Aquí. 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 Aquí estoy a nivel del suelo ya. Con tanto rollo. Pues yo de suerte he entrado justo directo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Un libro? ¿Dónde estás? En la primera planta del edificio. Ya, pero no veo... Aquí, he entrado en un sitio. Hay un muerto, o sea que por aquí ha pasado jefe. He entrado por escalinatas, dando vueltas al edificio. Y aquí tienes uno, ¿no? Sí. Este de aquí. ¡Ay! Sí. Lo he cogido, no sé qué libro era. ¿Y has cogido tú ya otro o no? Yo no. Solo ese, el que lo viste, no lo vi. Vale, Noches de Arabia era ese. Sí. Pues esto en un momento. ¿Dónde está Fillo? Está aquí el otro. Gigramesh. Gigramesh, ¿ese? No me suena este libro. No sé. Lo que no sé es dónde está Fillo. En la calle. Bueno, pues... La épica Gigramesh es como un griego. Es... Vale, pues vámonos a que el jefe entregue los libros. Rapidito, ¿eh? Tenemos que ir al barco, ¿no? Sí. Estoy intentando coger a la altura. ¡Oh! Vale. Aquí hay una zona... A ver, el barco. Lo veo. Vale, pues... Entro, os espero ahí, si no... ¿Habéis llegado ya? Publicando. Hablarle bien de mi colega, la... ¡Los has encontrado! Mis pesquisas claro no estaban erradas. Aquí tenemos las obras completas de William Shakespeare. Sus historias son algunas de las más reproducidas y adaptadas de la historia. Así de universales son los temas sobre los que versan. Las tragedias son sus obras más populares. ¿Será que a los seres humanos nos gusta el drama? Da que pensar. Las Noches Árabes, también conocidas como las 1001 noches. Una colección trascendental de historias, folclore y canciones que definieron un continente durante varios siglos. Es un batiburrillo de diferentes estilos literarios, fantasía, violencia... No se diferencia mucho de la vida en esta ciudad. Más obras monumentales salvadas de la destrucción. Sigamos así. Creo que Talia ha preparado ya una lista nueva. ¿Qué dices? Otra. Así no vamos a conseguir nada, jefe. Dile algo ya, tírale la caña. hay que volver a hablar con Talia. Hola, Aiden. Veo que le has traído a Albert las obras de Shakespeare. Mínimo un... ¿Has oído hablar de Romeo y Julieta? Supongo. Dime. Te está tirando los trastos. ¿En el amor? Ya sabes, en el amor verdadero. Dile que sí. El tipo de predestinación sobre la que escribió Shakespeare. No. Tú di que sí, tú di que sí. Tonterías. ¿Qué le digo? Es tú, te juegas. Nah. Tú mismo, ¿eh? ¿Nah? No, yo necesito eso, yo soy C. Vale. Me gustaría creer que sí, aunque no es algo que haya visto muchas veces en mi vida. Vale, buena respuesta. Oh, qué bonito. Este defecto escasea estos días. Me va a dar un tortazo. Pero la esperanza. La esperanza es lo que lo hace posible. Si no ahora, esperanza, más tarde, esperanza, jefe. Cuando el destino lo permita. He vuelto a tener una epifanía. Epifanía. Mientras hablaba contigo. Espero con impaciencia tu presencia. Iba a soltar una palabra muy fuerte. Un descanso bien recibido. Para ti también, espero. Aquí tienes una nueva lista. Ve con cuidado. Ya tienes en el bote, jefe. Ha tenido una epifanía. La tienes en el puto bote, tío. No sé cómo te lo haces. Pero vamos, esta quiere más libros antes de tener otra cosa contigo. Esta mini es una biblioteca. Te está usando, jefe. Está usando toda la colección. Bueno, eso es un sitio y está cerca. Venga, vamos a por él. Estoy un poco harto de dar vueltas más que por aquí, por el barco. Por salir, o sea, salir y entrar más. Tarde más tiempo que otra cosa. Mira. Aquí arriba una sala, aparte de la tienda. ¿Quién ha petado un coche? Yo. Estoy encima del edificio donde es, justo encima del coche. Salía. Un poquito. Ahí está la tienda, que es la que decís. Uy. Ya habéis liado ya. A ver. No veo, aparte de la tienda que estoy viendo si hay otro tipo de acceso. Alguna ventana. No veo nada. Venga, vamos. Un momento. En el tejado hay un acceso de estos militares. Hostia. La 7. Pues venga, ¿dónde hay una cama? Necesitamos una cama para dormir o venir aquí. Si va a oscurecer, subir al... No, este no es el tejado, es la entrada. Es que está ahí. Aquí hay otra tienda de estas. No, otra tienda, un lugar sombrío. ¡Ay, la madre que te hizo! Sí que está llena. Ah, ¡déjame salir! ¿Pero quién ha petado eso? Yo no he petado. ¿Qué? Yo no, pero está llenísimo la tienda esta sombría. Estoy bajando. Venga, voy a entrar. Empiezo a bajar, jefe. Está limpio, creo. Creo que es aquí, ¿no? Está ahí dentro. Cuidado, ¿eh? Yo me he subido a la lámpara en medio. Pero ¿cómo? No veo nada. Así. Está muy oscuro esto, ¿eh? Planta baja limpia, ¿no? Parece. Tu novia nos ha traído un sitio jodido, ¿eh? Te digo, como sea, más vale que valga la pena, tío. Aquí no sé qué podemos encontrar, ¿sabes? Aquí Filio dijo que estaba aquí. Esto es una tienda de ropa. Recoger todo que... En la parte trasera, armario abierto. Voy, es que estoy recogiendo los cuerpos, los armas. Hay cosas, mira. Mira el libro. En el armario de la parte trasera hay uno en el suelo. No le veo el nombre. La marca esa de mierda. A ver. Ah, espera. De comunismo manifiesto. El manifiesto del comunismo. Este rojo de aquí. Manifiesto del partido. ¡Mierda! Del partido comunista. Me golpea algo de la calle, ¿eh? Píllalo, píllalo. Píllalo, ¿no? Píllalo. Bueno, pues debe haber otro, ¿no? Debería. Hay una planta arriba, ¿no? Ay, hay una caja que me suelta. Caja en la planta de arriba, las escaleras. Aquí. Creo que ya lo tengo, Está en la planta de arriba y no lo veo. ¿Qué pone? Vagadita. Si la harta gargauta más. Si vagadita, sí. Cogerlo, y ya está, ya podemos. ¿Cuál es? Bhagavad Gita. Sí. El Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita. No, ¿no? Iba a decir vudú, hindú, no. Hindú. Siddhartha Gautama. Vale, a ver, estamos aquí y aquí no hay nada, vale, pues lo único que podemos hacer es salir. Pero... salgo. Vale. En realidad enfrente tenemos un edificio. A ver, doy la vuelta después de la farola y podemos subir al tejado de... utilizando las estructuras. Y ya estoy en el tejado. Vale. Y aquí... aquí hay un montón de desafíos. El barco lo veo, vamos, yo casi ya puedo ir desde aquí, saltando. Hay como un viento aquí. Hay mucho viento esta noche. Estoy arriba, en la grúa que hay de encima. Veo uno que ya está llegando. ¿Que se ha caído? Dios. ¡Ah, Dios mío! ¿Dónde estás? Llegando, llegando. Estoy en la grúa que hay encima de vuestras cabezas. Estoy llegando a la puerta principal. En este edificio. Pero la puerta principal del barco. Del barco. Sí. Ah, pues yo veía a Fillo aquí y me estoy esperando a Fillo. Bueno, pues voy con vosotros. No entiendo dónde está Fillo. Le volando. Atacado por detrás. Que te has ido volando. Le he tapado la boca para que no diga. Ahí está. Venga, estoy ya entrando. ¿Estáis aquí combatiendo? Yo no, vale la pena, esto no vale la pena, tío. No está bien pagado, por un libro... Es por el amor. Por el amor... Es por el amor. Entro, venga, vamos a entregarle a esta tía ya estos dos libros. Me he caído al agua aquí, no sé cómo subir. La madre que te hizo. Hay una zona para subir seguro. A ver si... Esperemos. La invitas a cenar ya. Déjate de mirarla así y decirle sí y todo. Invita a cenar y no nos hagas ir a buscar más libros. Que tenemos cosas más importantes, tío. Hay que salvar a la gente. A ver, dile que sí, que cuando veamos un libro lo iremos cogiendo, ¿no? Sí, sí, cantarita. Voy a subir. Ahora voy a ir por aquí. Tú tienes ganas de ver cómo acaba esta telenovela, ¿no? Sí. Seguimos recuperando y protegiendo el legado de la humanidad. La Bhagavad Gita es el polémico texto conocido como la Biblia de Krishna. El dios guerrero Krishna nos cuenta que él es el responsable de nuestras acciones. Somos parte de él, extensiones de sus pensamientos y sus deseos. Es una vuelta de tuerca al concepto del libre albedrío y la responsabilidad. El Manifiesto Comunista de Karl Marx es uno de los documentos que más han influido en la política de todos los tiempos. Me pregunto qué pensaría sobre la diferencia de clase en nuestra época y sobre sus circunstancias tan singulares. Gracias por estos libros, Aiden. Me temo que no hemos dado con ninguna otra colección importante todavía. Ah. Pero mantén abierto el canal. Contactaré por radio contigo en cuanto demos con una. Vamos, ya hemos acabado. A ver, invitan a cenar ahora o nunca. Paso. Tengo hambre yo. Ah, mira, me tira para abajo. A ver. Para abajo no, para arriba. No. Ah, para arriba sí. No sé si, creo que no podemos hablar con ella. Pasa de nosotros ahora. Ahora que le hemos traído los libros, tío. Te usó, ya tiene lectura, tío. Yo, te usó. O sea, esto ha sido increíble, tío. El dibujo este del pulpo. El dibujo este del pulpo es nuevo, en el bar, en el donde hacen deporte los soldados. Abajo todo. Aquí. ¿Dónde no me había fijado? Ah, no estaba. Ah, verdad. O de noche sin saber. Y a lo mejor ya, pero. Iros a una cama. Ay, están pegando el lote ahí. No coman delante de los pobres, a ver. Es un corazón roto, es un corazón roto. Vale, saliendo. Esto es en la cantina, en el bar, ¿vale? Y se encuentra a Josh en el Ojo de Pez por la noche. O sea que tenemos que ir de noche. Así que no vamos a cambiar la situación. Tenemos que salir y coger altura. Al fondo, saliendo por la derecha, aparte de tener muchos zombies, pero tenemos un acuerdo. Sí, sí, tenemos que ir de noche. Es que hay que ir de noche. Sí, al Ojo de Pez. Vamos a ir rápido porque últimamente estáis que la flipáis, os vais volando. Ay. Ya me ha visto. A mí, me han visto a mí. Bueno, a lo que queda de mí. ¿Te ha matado? Me he matado en la caída. Me he calculado mal. Uy. Mierda. ¡Puto susto! He caído. Es que me ha empujado un hijo puta. Seguías así, les llegabas, ¿no? Está complicando la cosa un huevo, ¿eh? Un huevo. Ah, yo he llegado. Good night, and good luck.